Luchi, cuando entro con tu acceso, reproduce tres. ¿No tendrás problema a la hora de exponer? No creo, señora Luz, no importa. Me he triplicado. Sí, porque si no salgo nomás para no generar problemas a la hora de la exposición. No creo, no creo. Porque no le deja por el otro enlace. No, no me deja, no me deja. Y, y la. Y, y estaba, bueno, estaba con la plataforma y por el otro lado no. Si tienes algún otro enlace que me puedas dar para evitar algún problema posterior. Este es, sí, este es el único que tengo. De Ay, repente no. Sandrita le puede enviar. A ver, Sandrita o Katherine. Sí, de manera interna le envío, señora Luz. Gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes a todos y todas. La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual le da la más cordial bienvenida a la videoconferencia Protegiendo la Apariencia de los Productos Diseños Industriales. En esta oportunidad, la actividad académica ha sido coordinada en conjunto con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y el Centro de Información y Documentación del INDECOPI. En primer lugar, expondrá el tema protegiendo la apariencia de los productos, diseños industriales, el expositor Elvis Manco. Elvis actualmente se desempeña como especialista de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Elvis. Muchas gracias y disculpen la tardanza en la inauguración del evento. Eh, buenas tardes con todos. Eh, bienvenidos a esta charla en la cual estaremos hablando de diseños industriales entre, entre otras cosas. Eh, de cierta manera, esta charla es complementaria a la que se realizó la semana pasada en este mismo horario, en la que se estuvo viendo el tema de invenciones. El día de hoy vamos a ver un registro de propiedad intelectual, al igual que, que las patentes que eh, protege otro aspecto muy importante cuando hablamos de un producto, ¿no? Este tipo de registro lleva por nombre diseño industrial y por ello es que muchas veces ha sido malinterpretado de alguna eh, manera por ese nombre, ¿no? Muchas personas escuchan diseño diseño industrial y lo que piensan que van a, a proteger es algo más parecido a un invento, y en realidad, un diseño industrial protege características eh, diferentes que las de un invento. Entonces, vamos a, a comenzar con la, con la presentación. Muy bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Elvis Manco, soy profesional en ingeniería industrial de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de El Indecopi. Eh, estoy a cargo también del programa de protección de diseños industriales que estamos eh, próximos a, a lanzar eh, este año. Años anteriores ya, ya hemos tenido ese, este programa eh, vigente. Y el día de hoy el tema es los diseños Industriales. ¿Cuál es la definición de un diseño industrial? ¿Cómo podemos eh, eh, quitar esa ambigüedad que muchas veces caracteriza, eh, caracteriza a este registro de propiedad industrial? Vamos a ver que por diseño industrial nosotros tenemos dos eh, conceptos. El primero de ellos es el utilizado en el lenguaje corriente en el cual el diseño industrial se refiere al conjunto que integra la forma y función de un producto. En ese sentido, cuando nosotros eh, decimos un sillón como, como el que vemos en la diapositiva tiene un buen diseño, en el lenguaje corriente, en el lenguaje coloquial, nos estaremos refiriendo a la forma y a la función de este producto. Pero cuando nosotros hablamos de diseño industrial dentro de propiedad intelectual, nos vamos a referir únicamente a los aspectos ornamentales o estéticos del de producto. ¿sí? Entonces, eh, para que esto quede un poco más claro, vamos a, a ver el diseño industrial versus la patente. Si sí, el diseño industrial es el, el tema de, de la charla de hoy y la patente fue eh, el tema de charla de la semana pasada. Entonces, cuando vemos un registro de, de diseño industrial, eh, vamos a decir que este protege las mejoras estéticas o orna ornamentales que pudiera tener un producto, ya sea un producto tridimensional como el que se está mostrando. Aquí, que es una, una carcasa de un, de un mouse, no el mouse de las computadoras Apple que, que todos eh, conocemos, o, o los usuarios de Mac conocen que tiene esta apariencia. Y por otro lado tenemos el registro de un eh, de un mouse, también es, es eh, digamos, el mismo producto, ¿no? El mismo producto, pero eh, la protección que se le da a través de la patente es diferente. Y eso lo podemos notar eh, si vemos los dibujos presentados en la solicitud de registro. En la solicitud de registro de un diseño industrial, vamos a ver que estos presentan mucho más detalle de las características externas que tiene el producto, porque lo que se busca proteger mediante este tipo de registro es justamente las características estéticas, ornamentales, eh, de la geometría tridimensional que tiene el producto. Mientras que eh, mediante la patente, lo que se va a proteger es eh, el producto eh, y los efectos técnicos que tenga el, el mismo. Es por eso que cuando vemos el dibujo presentado en esta solicitud de, de patente vamos a ver que se incluye el detalle interno de el producto no se incluye aquí todos los elementos electrónicos eh, internos que hacen que funcione el producto. entonces una manera sencilla para poder diferenciar ambos registros es, eh, es ver que ellos protegen aspectos Diferentes de un mismo producto. Mientras el diseño industrial permite proteger las características estéticas externas de, del producto, la solicitud de eh, patente va a permitir proteger el funcionamiento de, del mismo. Y esto es importante porque cuando se lanza un producto al mercado, este puede contener mejoras tanto en aspectos técnicos de, del producto, como también en aspectos estéticos. Entonces, es por eso que es eh, importante eh, no solo proteger el funcionamiento de un producto, sino también eh, proteger la, la apariencia que el mismo tiene. Además, porque cuando uno lanza el producto al, al mercado, lo que van a. lo primero que va a ver el, el potencial cliente es la, la forma del producto, el color del producto, cuán atractivo es para él en, en ese momento. ¿no? Entonces, la decisión de compra eh, o no muchas veces eh, va a estar basado en la estética de, del producto también, además de las características técnicas. Entonces, vamos a ver que según el artículo... 113 de la Decisión Andina 486, ya entrando aquí en un detalle más, eh, más técnico, lo que nos dice es lo siguiente: se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas, combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional, tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Bien, entonces, esto último que indica que eh, esta característica no debe cambiar la finalidad del producto es para asegurar que eh, la, la característica que se quiere proteger es una característica estética, porque de lo contrario, la, la característica... Eh, si fuera un, un detalle técnico, cambiaría la finalidad de, del producto. ¿no? Como ver, en la diapositiva anterior, podemos decir que eh, en el primer registro, ¿no? en el registro en el que se protege la carcasa, todo este detalle no cambia la, la configuración de, del producto o no cambia. ¿Cómo vamos a utilizar el, el producto? Pero en el segundo registro, en el registro de patente, vamos a ver que eh, si alteramos los, los componentes eh, electrónicos de, del producto, va a haber un cambio en su, en su finalidad. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger diseños industriales, siempre nos vamos a referir a la apariencia estética de un producto. Por ejemplo, eh, este tipo de, de registros es aplicable a calzado, como el que podemos eh, ver, eh, a, a artículos eh, de uso personal, como, como relojes u, u otros tipos de accesorios, eh, maletas. Incluso eh, se puede utilizar este tipo de registro para proteger la apariencia de una aplicación móvil. Entonces, eh, este tipo de registro es bastante, digamos que es bastante transversal a diferentes productos. Casi eh, cualquier, yo me animaría a decir que cualquier producto dentro del mercado podría registrarse como, como diseño industrial, ¿no? Y esto puede ser muy útil para una persona que fabrica muebles, por ejemplo, ¿no? Una persona que eh, fabrique eh, calzado, cada diseño nuevo que esta persona o empresa pudiera, pudiera eh, crear, podría protegerlo ante el Indecopy. ¿Cuál es la importancia de registrar los diseños industriales? Eh, al igual que las patentes y que los demás activos de propiedad intelectual, como son las, las marcas y otro, otros tipos de, de registros también, estos mejoran la oportunidad de generar beneficios. Y esto es así porque cuando uno protege una, una marca, un, un producto, una patente o en este caso un diseño, lo que eh, le da ese, ese registro es... La, la oportunidad de ser el único, el único ofertante de ese producto en el mercado. Es decir, el registro de propiedad intelectual permite que la empresa o la persona que vende el producto establezca un monopolio legalizado de, del producto. ¿sí? Entonces, registro mi producto en in Indecopy y voy a poder evitar que otras personas... Vendan lo, lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que mejora la oportunidad de, de generar beneficios, porque va a permitir que yo excluya a terceras personas de realizar una, una venta o, 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 como se podría hacer, que copien mi, mi producto. También es importante el registro de, de diseño industrial porque permite que el producto sea más atractivo eh, por parte del cliente, ¿no? Entonces, Imaginemos un, un vaso eh, plástico como el que estamos observando. Eh, el mismo, digamos que no llama demasiado la atención porque no tiene un diseño incorporado, pero si incorporamos diseños a, esto, a este producto, vamos a ver que podemos hacer que el producto sea mucho más... Deseable para un determinado sector o giro de, de negocio, ¿no? Entonces, si incorporo un diseño como el segundo, este eh, vaso, digamos, que va a poder ser más utilizado en, en cafeterías, el tercero que podamos ver es eh, un diseño más atractivo si, si es que se va a organizar una fiesta de cumpleaños, por, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el diseño industrial de cierta manera per, permite que el producto pueda diferenciarse de los competidores y también permite que pueda ser eh, digamos dirigido a un sector eh, en particular no es por eso que, que también es es importante eh, registrar la, la apariencia visual de nuestros productos en el indecopi también para las empresas representa eh, un, un activo intangible que puede ser valorizado, ¿no? Cuando se vende una, una empresa, se hace una valorización de activos. Eh, y ahí vemos que hay activos eh, tangibles, como puede ser, eh, eh, digamos, eh, las propiedades, como puede ser la maquinaria, como puede ser eh, todos los productos que se tiene en inventario de, de la empresa, pero eh, también se tienen activos intangibles. Y dentro de esos activos intangibles, los registros de propiedad intelectual están incluidos. Están incluidas las marcas, las patentes, los diseños industriales. Entonces, cuando nosotros registramos una, una, una patente o en este caso un, un diseño, eh, lo que estamos haciendo realmente es incrementando el el valor de, de nuestra empresa. ¿Qué elementos son protegibles por diseños industriales? Tenemos, eh, con, como ya indiqué, son muchos los, los diseños que se pueden proteger por esta modalidad, eh, pero deben de cumplir dos requisitos. Los requisitos son dos en este caso. El primero de ellos es que el diseño sea nuevo, que no se haya puesto en, eh, no se haya divulgado con anterioridad el, el diseño del producto, pero eh, si es que se ha hecho público, si es que ya divulgamos el, el diseño, el solicitante tiene un periodo de gracia de un año en el cual puede asistir al, a la oficina de propiedad intelectual, el, el INDECOPI, a solicitar el registro de este producto. Y el segundo requisito es que el producto cuente con una apariencia particular. Esto quiere decir que la impresión particular o la impresión general que el producto eh, produzca en un usuario difiera de la, la impresión general de otros productos. O básicamente que tu eh, producto tenga una, una característica diferente. Eh, eh, realmente de los registros que he visto, la, la gran mayoría se llegan a, a otorgar, ¿no? Porque digamos que es más sencillo conseguir un registro de diseño industrial por el mismo hecho de que basta con cambiar la apariencia de un producto para poder registrarlo. No así en el caso de la, de la patente de invención o el modelo de utilidad. Porque en, en ese caso hay que mejorar el producto a un detalle técnico, ¿no? Que hay que hacer que el producto funcione mejor. En el tema de diseño, cuando uno quiera registrar un diseño, basta con encontrar una apariencia eh, estética diferente al producto, alternativa que, que aún exista, para poder registrarlo. Si tienen alguna duda, pueden ir dejando sus consultas en el chat y al final vamos a, a responderlas. Existe un, una clasificación internacional de diseños, conocida como la clasificación de Locarno. Eh, esta de aquí nos va a digamos, marcar una pauta de qué tipo de productos pueden ser protegidos. En la clase 1, por ejemplo, tenemos productos alimentarios. Yo he encontrado este ejemplo de aquí, que es un, un helado, ¿no? Un helado con, eh, de, de palito. Estos eh, de aquí tienen una apariencia eh, especial, ¿no? Que no la tienen otros helados y podría ser protegible por diseño industrial. Las formas de las galletas también podrían ser un ejemplo de de diseño industrial de un producto eh, alimentario. Eh, la forma de los pretzel, estas, este, que son una especie de, de rosquillas, pueden ser eh, protegibles también. Todo lo que sean artículos de vestir pueden ser protegibles por diseño industrial. Eh, muebles, eh, envases como, como botellas, es muy usual que se que se proteja por, por diseño industrial, ¿ok? Eh, vamos a ver que eh, la protección de diseño industrial, al igual que la protección de un invento, tiene un determinado periodo de vigencia, que en este caso es de, de 10 años. Entonces, eh, eso es algo que lo tenemos que considerar, porque... Eh, dependiendo cada producto eh, va a ser decisión va a ser una decisión estratégica realmente si es que el mismo se, se protege o no porque por ejemplo una prenda de vestir eh, de qué le serviría una persona proteger una prenda de vestir que, que en el mercado va a durar un año ¿no? y tener un registro por 10 años quizás no es tan eh, útil en ese caso. En el caso de las botellas eh, de envases, eh, quizás sí es más útil, ¿no? porque es un producto que tiene mucho más tiempo de, de vida. Tipos de diseño industrial, tenemos eh, los diseños industriales bidimensionales, como estos de aquí, son, son ejemplos registrados en el, o solicitados al menos en el, en el indecopy. Estos son dos, eh, dos diseños aplicables. A servilletas, a servilletas, o bueno, aquí en este caso papel higiénico. Pero lo, lo interesante es que eh, si yo registro este, eh, este patrón con el título que está aquí, ¿no? Por ejemplo, ornamentación aplicada a papel higiénico, eh, la protección que yo alcanza, alcance eh, no va a estar restringida únicamente a papel higiénico. Si yo tengo protegido este patrón, lo voy a poder aplicar en telas, lo voy a poder aplicar, eh, no sé, se me ocurre sobre algún tipo de, de producto como una, una taza o, o cualquier otro en, en general, y el mismo también va a estar eh, protegido. En, en ese sentido, el diseño industrial tiene una protección bastante, bastante amplia porque no, no se limita al, digamos, a, a la superficie donde se aplica el, el producto. Aquí, por ejemplo, tenemos otros eh, dos productos protegidos por diseño industrial. El primero de ellos es eh, el carrito contenedor en forma de choclo, presentado, presentado en el año 2009. Las personas que eh, quizás vayan o realicen sus compras en el centro eh, comercial eh, o en el supermercado Wong, habrán visto que este carrito, eh, podrán haber visto este, este carrito, ¿verdad? Entonces, este también es, este, está protegido, ¿no? Eh, o digamos que estaba protegido hasta 2019 porque la, la protección tiene eh, 10 años. Y también tenemos aquí otro ejemplo de producto tridimensional protegido por diseño industrial que es el mando de eh, las, las consolas PlayStation 2, eh, registrada en el año de 2000, 2006. Entonces, como se pueden dar cuenta, el diseño industrial es una alternativa bastante importante para la protección de productos, elementos que no son protegibles por diseño industrial existen también productos que por más que creamos no vamos a poder proteger por diseño industrial eh, los primeros los que no cumplen con el requisito de novedad y apariencia particular que hemos explicado en las diapositivas anteriores como ejemplo esta plataforma salvavida en forma de chapa se quiso registrar en algún momento en el indecopy pero este registro se se eh, denegó porque la misma ya, eh, digamos que estaba buscando proteger una forma que ya era conocida, ¿no? A pesar de que las dimensiones del producto fueran otras, eh, no se puede proteger eh, un, un producto cuya forma ya se conoce y ese fue el caso de este producto, ¿no? Plataforma salvavida en forma de, de, de chapa. Entonces... Eh, vamos a ver que no se puede proteger un diseño industrial por el solo hecho de cambiar de tamaño o redimensionar un producto a una escala mayor o a una escala menor. Y eso también nos dice que eh, la protección del de diseño industrial es bastante fuerte porque si por ejemplo yo eh, protegiera la apariencia de un chasis de un auto. Eh, protegería el, el producto que es el, el auto, ¿no? la, la carrocería, el, el chasis de, de, del auto. Pero eh, lo que yo también podría fabricar son llaveros pequeños o juguetes en forma de ese auto y esos productos también estarían eh, protegidos. Por eso que decimos que la, eh, el registro de diseño industrial otorga una protección bastante bastante amplia. Según el artículo 116 nos indica eh, qué productos no son registrables por diseño industrial. Eh, no serán registrables los diseños industriales cuya explotación eh, solicitada en los países miembros de la comunidad andina debe impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. Eh, nunca en, en Decopi no ha habido un caso de, de diseño que haya sido rechazado por este motivo, pero eh, podría indicar que algún diseño que evoque algún tipo de, de acto eh, xenofóbico o racista podría eh, encontrarse en este, eh, podría denegarse por este motivo. También nos dice la, la norma, el artículo 116, que los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, es decir, no tienen una característica estética, sino que su eh, apariencia está eh, configurada de esa manera para que pueda tener una utilidad. ¿Sí? Como aquí sí tenemos ejemplos, como en el caso de un ladrillo de arcilla para techo aligerado, este producto no tiene una apariencia eh, especial, ¿No? Es un, es un ladrillo como cualquier otro que además cuando eh, se elabore un techo a partir de este ladrillo, el mismo no va a poder ser visible. Entonces, eh, digamos que no sería registrable porque no, no cuenta con una apariencia particular. Eh, aquí también, codo para instalación de gas natural. Un producto como este no sería protegible por diseño industrial porque, si vemos, eh, si, si analizamos la, la estructura o la geometría de este producto, vamos a ver que por un lado tiene una rosca y por el otro lado. Eh, es como una, como una tuerca, ¿no? O sea, estas formas que tiene, que podrían hacer eh, que el producto fuera, tu, que tuviera una apariencia estética, eh, vamos a ver que en realidad no, no, no fueron diseñados para hacer atractivo el producto al usuario, sino que cumplen con una función técnica. Si yo retiro esta... Eh, retiro estos, estos hilos, ¿no? Estos hilos de, de la rosca, el producto ya no funcionaría. Entonces, ahí te das cuenta que eh, esa característica no era una característica estética, sino que es una característica de orden eh, técnico. ¿Ok? Entonces, ese tipo de, de productos eh, no, no son protegibles por diseño industrial. Pero obviamente si, no sé, estás en la calle eh, o una conversación con un amigo, le muestras este, este producto, ¿no? este codo de instalación de gas natural, y él posiblemente te diría que sí es un diseño industrial, ¿no? porque es un producto utilizado en la industria. Pero, eh, como ya repetimos, dentro de propiedad intelectual, el diseño industrial es un registro que permite proteger la, la apariencia estética. En otros países tiene, lleva otros nombres como diseño o modelo industrial o dibujo industrial, lo cual quizás hace más eh, deducible las características de, de registro a partir de, del nombre que, que se le da, ¿no? Porque cuando escuchamos patente de invención, eh, digamos que ahí sí se nos viene a la mente un, un producto, un invento, pero cuando escuchamos diseño industrial... Eh, como que podríamos pensar que también se trata de un invento o de un producto utilizado en la industria, pero en realidad no necesariamente es así. El diseño industrial va a proteger características estéticas de los productos, ya sean tridimensionales o bidimensionales. Vamos a ver que tampoco son registrables los diseños cuya forma consista eh, en o que su reproducción fuese, fuese necesaria para ser montado en otro producto. ¿no? Por ejemplo, en los enchufes, eh, esta parte de aquí, ¿no? el enchufe eléctrico modular, no sería eh, registrable porque eh, la configuración, eh, este de aquí, eh, per, está hecha para ser montada en otro producto. Entonces, tampoco tiene una característica eh, estética. Ok, eh, etapas para registrar un diseño industrial. Eh, si vieron la charla de patentes, el registro de un diseño industrial es bastante similar, tiene los, los mismos eh, pasos y tiene también documentos a presentar. Estos documentos están descritos en el artículo 117 de la Decisión Andina 486 y son los siguientes. La solicitud de registro de diseño industrial consta de el formulario de presentación FDIN 02 que es para diseños, las figuras de el diseño que se va a proteger, aquí vamos a hablar un poquito más de esto en las siguientes diapositivas, porque no es lo mismo solicitar un producto tridimensional que uno bidimensional, son diferentes las figuras que se van a pedir, el comprobante de pago que se realiza en el Banco de la Nación y otros documentos como sesiones o poderes. Pues la solicitud de registro va a estar formada por estos eh, documentos. Los tres primeros, eh, el formulario, las figuras y el comprobante son necesarios en todos los casos. Eh, los, las sesiones y los poderes son, eh, digamos, opcionales según el tipo de registro eh, o, o, perdón, según la, la, el solicitante o la naturaleza del, del solicitante, si es persona natural o jurídica. El formulario de presentación es este que ven aquí, muy similar al de patentes. Tiene diferentes campos, diferentes campos como el título o denominación del, del diseño. ¿no? Podría poner aquí eh, mesa de madera o podría poner aquí eh, vaso plástico, dependiendo del producto que vaya a solicitar. El solicitante, que puede ser una persona natural o jurídica, o sea, una empresa podría solicitar también. El diseñador, los datos del diseñador, su DNI, su eh, país de procedencia, entre, entre otros, eh, y ver que el diseñador siempre es una persona natural, siempre es una persona natural o un grupo de, de personas naturales. Las empresas no, no pueden eh, diseñar un producto. Eh, actualmente, eh, digamos que la, la inteligencia artificial está, eh, digamos, entrando bastante al tema de, de propiedad intelectual, porque eh, con inteligencia artificial ya se están diseñando al, algunas cosas. Eh, no he visto todavía eh, diseños eh, industriales de inteligencia artificial. Pero sí he visto que en otros países ya están eh, realizando legislación para patentes, es decir, para inventos realizados por inteligencias artificiales. Entonces eso es lo, digamos, lo que se viene para, para el, el futuro, ¿no? Pero actualmente eh, se considera que el diseñador es siempre una persona natural. Luego hay que presentar unas figuras, ¿no? hay que presentar unas, unas figuras que en el caso del diseño bidimensional sería básicamente una, una sola página incluyendo el patrón de la figura ¿no? entonces eh, se incluye el patrón y eh, se supone que esto se puede reproducir eh, digamos indeterminadamente no como en los eh, como en el papel eh, higiénico o en las telas que se tiene un patrón y que el mismo se repite a lo largo de todo el producto. Eh, aquí es importante indicar que el registro de diseño industrial puede eh, contener o no color. Entonces yo puedo proteger esta, esta reunión de líneas con colores o lo puedo proteger sin, sin colores. Eh, eh, pero ahí digamos que a veces es más conveniente, o en la mayoría de los casos es más competen, conveniente protegerlo sin color, ya que va a permitir que la protección sea más amplia. La protección, si es si que yo no incluyo color, no reivindico los colores, eh, se va a, la protección que yo voy a obtener va a ser mucho más amplia, porque me voy a extender a todos los posibles eh, colores que tenga este diseño industrial. ¿no? En el caso de que sea un diseño tridimensional, un producto en tres dimensiones como esta cuchara, son siete los, las figuras que tengo que presentar. Son siete, la, una vista frontal, una vista posterior, una vista en perfil derecho, una vista en perfil izquierdo, una vista superior. Y una vista inferior. Estas son conocidas como las vistas principales, ¿no? dentro de, de lo que es el dibujo técnico, las vistas principales más una vista en isométrico. En isométrico o en cualquier perspectiva. Okay, entonces, con esas siete figuras, yo voy a poder eh, iniciar eh, el trámite, ¿no? además de, de los otros documentos. También es posible presentar fotografías. Siempre y cuando estas estén en buena, en buena calidad, ¿no? para que no, no quede, digamos, una, alguna duda de lo que se desea proteger. También se puede presentar una muestra física del producto. En el caso eh, que el producto sea eh, pequeño, si es una tela, podré adjuntar una, una, un retazo de, del producto. Donde se muestra el patrón de la tela proteger, podría adjuntar una servilleta siempre y cuando sea eh, pequeño. Aunque la, la ley, digamos que no es, eh, digamos, no, no es limitante a que tú puedas presentar un producto tridimensional, pero digamos que va a ser bastante más complicado el, el trámite de un producto. no Imagínense que que presenten una, la carrocería de un auto o algo demasiado grande en mesa de partes del de indecopy, ya se, se complicaría. Entonces, lo mejor es presentar eh, dibujos. Eh, las fotografías tampoco son eh, tan recomendables, digamos, porque eh, es más eh, formal utilizar las, las figuras. Entonces, eh, la... Eh, el diseño, las, las fotografías, eh, digamos que van a representar una, eh, digamos, una realización del diseño. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este, este producto, ¿no? es que es una cuchara, y yo presentara fotografías de la cuchara, esa cuchara va a tener, eh, va a tener un material, va a tener eh, un color... Eh, digamos que no es eh, lo, más, lo más ideal porque podría restringir la, la protección. ¿no? Eh, yo, yo sugiero que sean, eh, sea un diseño tridimensional realizado en algún programa de eh, computadora, como lo puede ser Inventor eh, de Autodesk, como puede ser SolidWorks, SolidAge, que son programas que... Eh, justamente se, eh, se prestan para, para eso, ¿no? Para hacer diseño eh, tridimensional. Aquí podemos ver, por ejemplo, un diseño presentado por una, una empresa extranjera en la cual se protege la suela del producto. Se protege la suela del producto. Y eh, digamos que eh, lo que se ve en líneas discontinuas eh, sería la parte del producto que no está buscando proteger el, el, diseño, el diseñador. En este caso, eh, lo que se protege o lo que está buscando proteger es la, eh, digamos, la, la, la suela de, de este calzado, ¿no? Y eso lo podemos ver en las líneas discontinuas, ¿no? Eso quiere decir que cualquier otro producto que incorpore estas, estas suelas eh, no va a ser eh, o digamos, se consideraría una, una copia de, del producto, no una infracción a la propiedad intelectual. Por último, tenemos el comprobante de pago. Este eh, lo deben de pagar en el Banco de la Nación con el código 22.642. Actualmente, este pago es por 360 soles. Y este es un ejemplo del de comprobante de, de pago del de producto del de diseño industrial. Eh, vamos a ver el procedimiento de un diseño industrial, eh, la admisión a trámite de los documentos eh, que hemos eh, indicado anteriormente. Aquí se da una fecha de, de presentación. Esta fecha de presentación es importante porque a partir de, de ella se tiene seis meses para poder proteger el producto en otro, en otro país, si sí, eso es lo que se llama reivindicar la prioridad. Luego se tiene el examen de forma, que el INDECOPI lo realiza en 30 días hábiles. Viene luego la publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del de INDECOPI. Esta publicación se realiza a fin de que una tercera persona interesada pueda realizar una oposición. Entonces, en Indecopy todos los días se están publicando diseños, patentes, marcas en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, a fin de que eh, se sepa lo que, lo que se está eh, protegiendo y, y, y con el fin de que terceras personas puedan presentar una oposición al, al registro de las mismas. ¿no? luego viene el examen de registrabilidad y por último una resolución definitiva que si el producto cumple con las características de novedad y apariencia particular va a resultar en un título de diseño industrial que es un documento como el que estamos viendo con el cual se corrobora la titularidad del el diseño. Ahora, para terminar mi participación, voy a mostrar las diferencias que tiene el diseño industrial con otras formas de propiedad intelectual, como lo puede ser, eh, como lo puede ser las obras de las obras en el derecho de autor o los signos distintivos. Eh, por derecho de autor, por ejemplo, va a haber productos como la botella que estamos viendo o también el, el diseño de esta tela, que son considerados diseños industriales, pero por las características de originalidad que tienen estos productos, podrían considerarse también eh, obras de arte aplicado. Eso quiere decir que al ser consideradas eh, obras de arte, estarían protegidas también por el derecho de autor. En el caso del diseño industrial, que es todo lo que hemos estado eh, hablando durante la charla, estas son las características de protección que, que brinda ese registro. El diseño industrial da al titular 10 años de protección dentro de un país, o sea, es territorial el registro. Eh, requiere de realizar el registro. Si este no se realiza, cualquier otra persona puede copiarlo sin que eh, sin que se pueda realizar una, una denuncia y no se puede renovar. Después de, las, de los 10 años, no se puede renovar la protección del de producto. Pero vamos a ver que en el caso de los productos eh, aquí descritos, eh, en el caso de esta botella, por ejemplo, o de esta tela que incorpora características de, de obra, eh, vamos a ver que la protección eh, va a tener una doble protección en realidad, ¿no? O sea, la del derecho de autor y la del diseño industrial. En el caso del derecho de autor, la duración es hasta 70 años después de la muerte del, del autor. Tiene una protección en un ámbito universal, es decir, está protegida en todo el, el, el planeta, ¿no? Eh, no requiere de un registro y no es renovable tampoco entonces este tipo de productos que cumple con la con, con ambas características va a poder ser eh, va a tener una doble protección o lo conocido también como una protección acumulativa sí eh, esto también es útil en el caso de que el producto digamos que el producto, eh, digamos, luego de los 10 años eh, caería en dominio público. Si es que se tratara de un diseño, eh, digamos, que no cumple con, con las características de diseño de derecho de autor, la, el tiempo de protección sería solo de 10 años. Entonces, si sí. además el diseño puede ser considerado como una obra... La protección es mucho, mucho más eh, larga, ¿no? Dura hasta 70 años después de que fallece el autor de estas, de estas obras. Así también se puede proteger, o una alternativa de protección a los diseños industriales son las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales son eh, objetos que tienen una apariencia tridimensional que sirven para distinguir al producto dentro del mercado. ¿no? Entonces, cuando eh, uno ve la botella de Coca-Cola, por ejemplo, eh, esa característica estética que, que tiene, uno ya la asocia con una determinada marca. Entonces, así como existen eh, las marcas... Eh, como la que vemos aquí lo ¿no? que dice Coca-Cola, que es un logotipo, que tiene un determinado estilo de, eh, de letra, ¿no? una determinada fuente. Existen también las marcas tridimensionales, que son productos en, en 3D que van a permitir distinguir al producto frente a sus competidores. ¿no? El registro de diseño industrial y el de marca tridimensional son muy similares. Ambos duran 10 años ambos son territoriales, eh, ambos requieren de un registro, pero la ventaja que tiene la marca tridimensional es que esta sí es renovable. Entonces, cuando terminan los 10 años de protección, la marca tridimensional sí se va a poder renovar, no así el registro de diseño industrial. Esa es, digamos, la gran ventaja que tiene la marca tridimensional. Pero vamos a ver que no todos los productos cumplen con el requisito de eh, con el registro de distintividad que pide eh, la marca o la marca tridimensional para ser más específicos. entonces, eh, no todos los productos van a poder ser protegidos al mismo tiempo como diseño industrial y como marca tridimensional. en el caso de la botella de coca-cola, digamos que sí, porque cuando uno ve la botella, lo puede asociar a una, a una determinada marca. Pero hay otras botellas que eh, a lo mejor tienen una forma eh, que es usual dentro del de, de determinado rubro, ¿no? Y esta forma usual no puede ser, eh, digamos, asociado a una determinada marca, ¿no? Por ejemplo, si imaginemos una botella de yogur, yogur la apariencia tridimensional que se nos viene a la mente es una botella media... Digamos, eh, ovalado con ciertas, eh, con ciertas características tridimensionales que viene siendo utilizado por muchas eh, empresas. Entonces, ahí ese diseño eh, no podría ser protegido por marca porque no tiene una característica de distintividad. Ok, entonces, en el caso de los productos que sí pudieran cumplir ambas, ambos eh, requisitos. Se puede dar la protección acumulativa de diseño industrial y marca tridimensional. Es más, se puede proteger también como, como obra. ¿no? Esto es lo que se llama la protección acumulativa, y muchos de los países consideran dentro de su legislación que los productos pueden ser protegidos por diferentes eh, registros de propiedad intelectual vamos a ver un poco de estadísticas de lo que tenemos aquí ya para terminar y dar pase a, a la siguiente ponente. Eh, en cuanto a los diseños industriales eh, solicitados, vamos a ver que eh, la, digamos, son más las solicitudes que vienen de extranjeros, es eh, aproximadamente el doble de solicitantes eh, extranjeros que en el caso de los solicitantes nacionales, ¿no? Aquí la estadística está hasta el 2019, pero en 2020 y 2021 pasó algo muy muy similar, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver 32% solicitudes nacionales y 68% de solicitudes extranjeras. Eso ha sido todo, pero antes de dar pase a la siguiente ponente, me gustaría comentarles que eh, Está muy próximo a abrirse el programa de protección de diseños, que es una iniciativa del Indecopy que permite que diseñadores independientes de empresas o de universidades puedan proteger sus diseños con asesoría personalizada del de Indecopy. Eh, para poder acceder a este, a este programa, pueden dirigirse a la página www.patenta.p, dirigirse a la sección de programas y ahí van a poder encontrar toda la información del programa de protección de diseños. Eso es todo conmigo y los, eh, los espero al final de la, de la ponencia para poder responder sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis, por tu excelente exposición. A continuación le nos toca desarrollar en la videoconferencia el tema servicios de información especializada del centro de información y documentación del indecopi. El tema estará a cargo de nuestra expositora luz Díaz, especialista del centro de información y documentación del indecopi. Te cedo la palabra luz muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, es un gusto compartir esta tarde con ustedes y también, por supuesto, con Elvis, que ha brindado una charla bastante esclarecedora, yo creo, con muchos puntos que nos están abriendo tantas oportunidades, sobre todo en un país con tanta creatividad, con tantos emprendedores que están en la búsqueda de las mejores herramientas para proteger sus obras, sus diseños. Y qué mejor que utilizar esta herramienta que Indecopi está eh, promoviendo, está lanzando, para poder asesorar a aquellas personas que estén interesadas. En mi caso, voy a tratar el tema, digamos, complementario a la información que nos ha brindado Elvis, pues estaré dándoles, haciéndoles llegar algunas herramientas que van a servir sobre todo como complemento en cuanto al uso de información. Eh, ustedes saben que la información es poder, ¿no? En tanto uno tenga o cuente con los recursos de información idóneos, vamos a poder explotar mucho mejor todos nuestros recursos, nuestra creatividad. Eh, y eh, digamos que contar con absolutamente todas las herramientas, sobre todo en esta época en que la tecnología nos permite acceder desde el hogar desde cualquier punto de internet eh, de todas estas herramientas creadas ya sean por instituciones nacionales como el inbecopi, o también, por supuesto, las internacionales, de las cuales Indecopi forma parte, porque vamos a ver más adelante cómo hay organismos internacionales que también brindan información eh, idónea en estos casos. Sin más preámbulo, pasemos a la presentación, por favor. Antes que nada, quisiera hacer el, la nota del disclaimer: todos los comentarios que se emitan durante esta presentación representan mi propio punto de vista no necesariamente el de la institución y vamos a dividir la ponencia en tres partes digamos eh, visuales y luego ya vamos a entrar a la práctica como se dice ¿no? para que aprendamos y conozcamos todos los recursos de información que existen sobre el tema de diseños y Industriales, incluso dibujos industriales. ¿no? Vamos, el objetivo de la presentación dentro de este marco un en, en, El objetivo primordial es descubrir y aplicar los diferentes recursos de información. En, en, sobre todo, Luz, sí. Si, Discúlpame, no te estamos escuchando. Se entrecorta. Oh, vamos a ver, voy a tratar de levantar el volumen, acercarme al micro. ¿Ya está mejor? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ah, un poco de comunicación. Ah, perfecto, Katherine. Muy amable. Entonces decía que eh, el principal objetivo de esta presentación es conocer todos aquellos recursos gratuitos en línea a los cuales podemos acudir para tener un panorama mucho más amplio acerca de los diferentes recursos que existen en el medio para poder complementar la información que necesitemos y pues eh, no dejar pasar ningún nariz ¿No? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer precisamente estos eh, recursos que, con los que contamos? En primer lugar, debemos verificar si un dibujo modelo ya ha sido registrado, si ya se encuentra en, en alguna base de datos, en algún registro, ya sea nacional o internacional, y ya está protegido, ¿no? porque el, el caso que no hagamos esa investigación, sobre todo en el país donde vamos a proteger ese recurso intelectual, eh, vamos a perder tiempo, vamos a perder recursos. Adicionalmente, conociendo todas estas fuentes de información que le vamos a mostrar, también se conocen de tendencias, ¿no? En materia de diseños, de dibujos, eh, de aquellos temas o productos que son de nuestro interés. Pues, eh, digamos, en muchos países... Eh, que están en toda la onda de expansión comercial, en toda la onda creativa, eh, registran ya sus modelos y diseños industriales como los vamos a ver y explotan sus recursos. ¿no? Entonces, eh, haciendo una búsqueda en las bases de datos que existen de estos diseños, podemos encontrar eh, una gama importante, como ya lo mostró también Elvis, de los ejemplos, de la riqueza y variedad que existen en esta modalidad de protección, ¿no? que es, digamos, sobre todo desde el punto de vista estético, más que técnico, como es el caso de las patentes, entonces de repente es un poco más complejo, pero aquí en Perú tenemos tanta creatividad, tantos horizontes en, el, en los rubros eh, textiles, en los rubros de diseño, que podemos realmente explotar de una manera muy, muy este, rica para nosotros. ¿no? Entonces, eh, se presentó un caso muy concreto de una diseñadora que se acercó al Centro de Información y Documentación para obtener información bibliográfica justamente acerca de cómo es esta forma de protección de los dibujos y diseños industriales. Pues había escuchado en algún lugar eh, que se daba esta figura que es poco conocida en realidad. Eh, no me dejarían mentir que sobre todo está difundido el tema de las patentes del derecho de autor incluso a veces decimos voy a patentar mi obra cuando queremos proteger un libro o como bien decía Elvis también un diseño de una prenda de vestir que tiene también la protección desde el punto de vista de obra o incluso una receta gastronómica no que tiene la protección de derecho de autor es decir sería ideal que conozcamos y de hecho, en esta serie de webinars, la Escuela Nacional del IndecoPI, junto con la Dirección de Dimensiones y Nuevas Tecnologías, van a presentar todas las modalidades que ellos, digamos, están eh, circunscritos a las modalidades de protección de la Dirección de Dimensiones. ¿no? Y también la escuela, por supuesto, brinda charlas sobre derecho de autor, sobre marcas que digamos son las, los tres grandes ámbitos de la protección de la propiedad intelectual, como ustedes muy bien conocen. Entonces, qué importante ahondar en estos temas, conocerlos, manejarlos al dedillo, pues nos van a servir como una herramienta de explotación de nuestros derechos, de protección de nuestra creatividad. ¿no? Más adelante vamos a ver algunos casos que también se presentan. Entonces se acercó esta diseñadora y lo que hicimos es algo que normalmente hacemos en cuanto a información bibliográfica, que es el ámbito en el cual nosotros nos circunscribimos, pues las consultas técnicas, la asesoría, la brinda, la dirección de invenciones. Y eh, ya han escuchado a Elvis que menciona la página patenta.p, donde eh, van a recibir la orientación... Eh, toda la información referida en cuanto al registro, a la, eh, a la condición, digamos, de aceptación de sus diseños. ¿no? Entonces, ellos son los expertos técnicos y nosotros los apoyamos con el tema de información, ya sea bibliográfica o de las bases de datos. Entonces, ¿cómo brindamos nosotros esta orientación en cuanto a información, que ya sabemos que es, digamos, el insumo, pues? vital ¿no? en todo proceso de registro de la propiedad intelectual y en general en todo trámite que se realiza ante deco la información es el marco que nos va a permitir eh, salir adelante con éxito en todos estos avatares. En primer lugar brindamos un servicio de referencia que es como el servicio de orientación en cuanto a qué fuentes tendría que consultar de acuerdo a la necesidad que está, presentando el usuario o la persona que visita. En este ámbito hay que delimitar eh, precisamente qué necesidad de información tiene, eh, en qué situación se encuentra para poder indicarle hacia dónde debe acudir. Por ejemplo, a esta diseñadora nosotros le explicamos lo mismo que les estoy diciendo, que en cuanto a la asesoría técnica, el tema del registro. Puede visitar la página de la Dirección Nacional de Dimensiones y encontrar allí eh, toda la asesoría que necesita. En cuanto a información bibliográfica, nosotros contamos con la biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual contiene todos los recursos que previamente nosotros hemos seleccionado y filtrado para que toda persona, todo ciudadano, pueda acceder a. De manera totalmente gratuita. Ustedes saben que existen una serie de eh, buscadores, de herramientas informáticas que van a permitir circunscribir mucho mejor la información que estamos buscando. Y por último, tenemos un servicio que se denomina Infobúsqueda. Este servicio lo que permite es que el usuario o el ciudadano no tenga que estar perdiendo mucho tiempo haciendo una búsqueda, sino que nosotros lo apoyamos enviándole un reporte con el resultado eh, de la búsqueda de información que hacemos en nuestras bases de datos, entonces ahorramos mucho tiempo al usuario, sin embargo por supuesto, eh, si sí explicamos los diferentes recursos que, que tiene el Indecopy como fuente de información para que sea autónomo, para que él mismo pueda hacer esa búsqueda y es lo que les, les vamos a mostrar en un momento, en directo, en línea, si tienen alguna duda o consulta, la pueden ir haciendo, o de lo contrario, también, eh, en cuanto nos conectemos a las páginas que les voy a mencionar, también podemos hacer juntos la búsqueda, de tal manera que nos familiaricemos mucho mejor con estos temas. Aquí en este... En esta diapositiva les estoy dejando tres enlaces básicos para que podamos acceder a todos los recursos que vamos a ver. Uno es la biblioteca virtual, que ya lo mencioné. Otro el repositorio institucional, que es la biblioteca digital del INDECOPI. Y el servicio infobúsqueda, donde se encuentra una descripción del servicio y un breve formulario para que sirva de nexo de comunicación entre ustedes y nosotros como centro de información y documentación y como parte también de la Escuela Nacional del INDECOP. Que dicho sea de paso, estemos atentos a la página web de la Escuela Nacional, pues siempre se publican los eventos, seminarios, talleres, cursos eh, nacionales e internacionales para que puedan registrarse. Siempre están a la vanguardia de todos estos temas y también cuenta con publicaciones muy muy idóneas a todos estos temas que también vamos tratando entonces eh, sin más eh, les voy a pasar a presentar eh, las diferentes fuentes que les he mencionado en línea para que sea mucho más digamos, práctico de visualizar. Como dicen, cuando uno escucha, bueno, queda algo muy parcialmente, pero cuando uno ve y hace, prácticamente el conocimiento se incorpora mejor. ¿no? Entonces voy a dejar de compartir esta diapositiva y vamos a pasar a ver las páginas o enlaces que les he mencionado. Y mientras tanto, si desean, pueden ir también. Eh, dejando si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún problema en los cuales les podamos ayudar. Entonces vamos a compartir pantalla de la página web que les mencioné hace un momento. Aquí está. Entonces, eh, ya se ve, ¿no? Sí, ya, perfecto. Estamos en el portal de la biblioteca virtual. En este portal es donde nosotros tenemos todos los recursos de información que les mencionaba. Eh, uno de ellos es el catálogo en línea, que digamos es como la puerta de entrada a la colección impresa del Centro de Información y Documentación. Están todos los libros y revistas. Especializadas en los temas de propiedad intelectual, por supuesto, también en, en la cápita de modelos y diseños industriales. Si quisieran profundizar, si están haciendo una tesis, eh, nada más se utiliza el buscador, aparecen las referencias y eh, esas referencias luego pueden ser remitidas a nuestro correo electrónico para coordinar una revisión de ese material. Que viene, ¿cierto? Por el tema de pandemia, aún no estamos brindando atención presencial pero eh, podríamos ver la forma de que puedan acceder a la información. Y también, como mencionaba anteriormente, tenemos el servicio infobúsqueda, que eh, justamente aquí en la sección de servicios aparece la descripción, los temas que abarca este servicio, que no solo es propiedad intelectual sino también defensa de la competencia y protección al consumidor. Entonces, aquí hay un pequeño enlace a una solicitud y nosotros enviamos el reporte de esa búsqueda a sus correos. Es un reporte que se elabora en base al tema que nos están solicitando. Eso es en cuanto a nuestros servicios. Pero quería mostrarles aquí en el lado izquierdo, donde dice recursos de información, nosotros hemos organizado todo ese gran bagaje, si se quiere, de fuentes que están validadas, que son reconocidas, que son oficiales en cuanto a información. En este caso, iríamos a la sección bases de datos y luego eh, vamos a buscar la opción de OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Dibujos y Modelos Industriales. Esta organización, de la cual también forma parte INDECOPI, cuenta con una serie de información y bases de datos o herramientas que van a ser de gran utilidad. Eh, si bien es cierto, en la página web del INDECOPI hay que acudir a patenta.p, que es el portal que atiende la dirección de invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI, es decir, toda la información nacional, la legislación los registros, formatos, etcétera se encuentra allí también les queremos presentar estas otras opciones que van a complementar como bien decía antes eh, esta información porque no podemos quedarnos digamos digamos de alguna manera ¿no? entonces ampliemos siempre la información pues de alta calidad Luz, nuevamente no te escuchamos Oy. dame que te interrumpa no, más bien muchas gracias y por favor si no se escucha tal vez sea la red, ¿no? Porque estoy muy cerca. Ahorita sí te Muy bien. Sí, ahorita ya. sí. Muy gracias. bien. Mil disculpas, por favor. Ay, estás hablando de tecnología. Hoy día no estoy de buenas con la tecnología, pero por favor me avisan si es que se llegara a interrumpir. Entonces, como comentábamos, eh, esta página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también cuenta con recursos bastante importantes en cuanto al tema de, de diseños y modelos industriales. Eh, por ejemplo, eh, nos comentaba Elvis acerca del marco normativo, ¿no? Aquí tenemos el arreglo de Locarno Para aquellos que de repente son abogados y desean ampliar esta información. El, el arreglo de la Haya, y bueno, el convenio de París, que, que es, digamos, el documento base en cuanto a la propiedad, a la defensa de la propiedad industrial. ¿no? El convenio de la OMPI, por supuesto. Eh, adicionalmente, hay una base de datos que se llama WIPOLEX, que la vimos en la sesión anterior, ya de alguna manera, que es un buscador de normativa por países, es decir, que ingresando el país que a uno le interesa, está toda la legislación marco en los temas de protección de propiedad intelectual, tanto de derecho de autor, de marcas, como de invenciones. Adicionalmente, y a donde me gustaría eh, llegar, es a los recursos de información. Eh, miren, aquí por ejemplo donde vemos casos prácticos es bastante interesante que podemos apreciar ejemplos. Miren, eh, aquí tenemos una sección donde podemos elegir. En este caso vamos a ver modelos industriales. Vamos a buscar y vamos a ver casos de éxito a nivel internacional de cómo el registro de un modelo industrial tuvo tanto éxito que prácticamente revirtió la situación de una empresa o de un emprendedor. Así, por ejemplo, este es el caso de un creador de robots en Japón, eh, de costurera modista internacional. Mire, este es el caso de una modista que encontró el ¿Cómo se podría decir? La textura ideal de un material textil para confeccionar sus prendas y lo registró y también se hizo famosa y pues protegió, ¿no? Y un caso que, que me llamó bastante la atención es este, es, por ejemplo, en Pakistán, una empresa que pasó de estar al borde de la quiebra justamente por la piratería a convertirse en líder del sector de la industria textil. ¿no? Ellos tenían unos diseños que elaboraban en base a un algodón muy fino, pero que la competencia imitaba eh, usando material de menor calidad y a mucho menor precio. Entonces estaban al borde de la quiebra. Hasta que se asesoró justamente con el organismo que protege la propiedad intelectual en su país, que en, Indecopi, en Perú es Indecopi, y pudo registrar y proteger. Eh, sus conocimientos, sus diseños, perdón, sus diseños, y eh, reducir notablemente la agresión que venía recibiendo por parte de la competencia desleal. Entonces, eh, realmente es muy interesante, los invito a leer estos, estos casos de éxito, son bastante eh, motivadores, inspiradores. Y también, por supuesto, eh, les quería mostrar. Aquí vamos a ver. Bueno, también está, por supuesto, preguntas y respuestas ¿no? de, de los modelos industriales, de, de cómo la OMPI protege estos temas, la clasificación de Locarno, que es, digamos, la clasificación internacional de todos los modelos, de acuerdo a una estructura ya preelaborada. En estos momentos no vamos a poder... Eh, cubrir no toda esta gama de información pero sí es de, de mucho interés eh, también tenemos información por país no incluso eh, visualmente podemos ver en todas las aquí vamos a buscar Perú y vamos a ver la situación de Perú en este momento están las oficinas de propiedad intelectual, los centros de apoyo a tecnología e innovación y también en este caso la biblioteca depositaria de la OMPI se encuentra precisamente en el centro de información y documentación eh, donde nosotros tenemos toda la colección de la biblioteca eh, de la OMPI tal cual, ¿no? Es como una biblioteca espejo de, de la biblioteca de la OMPI. Otra página que es muy interesante y donde también están registrados los modelos industriales de Perú es esta eh, página. A ver, esperemos que cargue un momentito, por favor. Está bastante lenta. Que es una red de una red europea. Aquí está de propiedad intelectual, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a refrescar un poco la página. No sé qué ha pasado hoy que no han estado funcionando los, los enlaces, las páginas. Bueno, mientras va cargando, también contamos con un recurso que se llama Repositorio del INDECOPI. En este repositorio también podemos eh, hacer la búsqueda por modelo industrial. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar todo lo que hace la institución en un tema concreto, biblioteca digital del INDECOPI, ¿no? Es de libre acceso. Está todo a texto completo. Solo se pide que se cite la fuente cuando se haga alguna búsqueda. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, eh, las notas de prensa, eh, todas las novedades, las noticias que salen sobre el tema. Eh, también, por supuesto, hay guías, hay eh, material informativo, folletos, todos estos descargables para que eh, los ciudadanos puedan conocer acerca de la información que publica y edita el propio Indecop. ¿no? Es una serie de eh, recursos que eh, precisamente van a amparar y van a dar un mayor alcance acerca de estos temas que a veces pueden parecer un poco complicados, ¿no? pueden, pueden llegar a serlo realmente, pero con la asesoría de la oficina de de invenciones y nuevas tecnologías y utilizando estas herramientas de información que les mostramos, yo creo que no va a haber, oh, qué pena, no carga, no está cargando esta página, me comprometo a enviarles todos los enlaces, eh, no sé, o si ustedes lo solicitan, les podemos enviar todos los enlaces para que puedan visitar porque... Estos buscadores de modelos industriales son bastante gráficos, incluyen las imágenes, los diseños, y uno puede ver allí filtrando por país, por ejemplo, lo que está registrado en Perú o en el mundo. ¿no? Eh, he visto, por ejemplo, que hay eh, desde diseños de uniformes, eh, he visto que hay, como decía Elvis, diseños de presentación de golosinas. Entonces, el, el campo de protección de los modelos, diseños y lujos industriales son realmente impresionantes. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para todos los emprendedores que precisamente a veces en el día a día se lucha ¿no? por destacar y por no caer en la competencia. Entonces, es, aunque toda competencia es buena siempre y cuando sea leal si estas herramientas de propiedad intelectual con, contribuyen a la, eh, digamos, a una mejor explotación y protección de nuestros derechos. No, no está cargando, les pido mil disculpas, estamos ya, me parece, contra el tiempo. Eh, en todo caso, eh, no sé si tuvieran alguna duda o consulta, y si no, estaríamos ya concluyendo con mi presentación por mi parte, lamentando las fallas de audio y de conectividad, por favor, mil disculpas. Entonces, eh, no me queda más que agradecerles muchísimo por su tiempo y estamos pues abiertos a cualquier duda o consulta que hubiera. Muy amables, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu exposición. Eh, a continuación, le cedo la palabra a Elvis Manco para la atención de las preguntas que han sido enviadas por las participantes a través del chat del Zoom. Te cedo el pase, Eli. Sí. Muchas gracias. Ok, eh, tenemos nueve preguntas que vamos a responder eh, relacionadas a diseños industriales. ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué es más recomendable? Proteger primero eh, la solicitud de patente de modelo de utilidad o de diseño industrial. En este caso, eh, lo más recomendable es primero proteger el diseño industrial y luego el modelo de eh, utilidad. Sí, eso sería, eh, digamos, lo más recomendable. Aunque en realidad, eh, lo, más, lo, lo más recomendable es que eh, si yo tengo un producto o ¿no? un producto que tiene mejoras. Eh, técnicas y tienen mejoras estéticas como en el caso del mouse que vimos. Las mejoras eh, técnicas siempre son eh, internas, ¿no? Son el producto, va a cambiar, eh, digamos, la configuración de, de los componentes electrónicos internos. Eh, y también podría incluir una, una mejora de la estética del producto. Entonces, si mi producto tiene esas características de haber mejorado tanto en lo técnico como en lo estético, lo mejor sería que la solicitud de modelo de utilidad no incluya los diseños de, de la carcasa del producto, porque finalmente ese, ese, esa carcasa o esa, eh, o esa estética del, del producto. Va a ser protegida mediante otro diseño. Entonces yo recomiendo eh, preparar dibujos diferentes o que no revelen el diseño industrial. Porque, bueno, hay una recomendación que a veces muchos hacen de manera eh, bastante ligera, que te dicen. Eh, que para algunos casos cumple, no para todos cumple, que te dicen eh, solicita primero el diseño porque no vas a divulgar la información eh, contenida en, en la descripción o en la memoria descriptiva que sí está contenida en la patente. Pero, eh, digamos, la reflexión ahí es que hay inventos que son muy sencillos. Entonces, cuando tú ves los dibujos, con, solo, con el solo hecho de ver los dibujos, eh, esta ya podría ser tomada como un antecedente por un examinador de patentes que sea demasiado riguroso, podría ver el, el dibujo que presentaste en la solicitud de diseño y al ser un invento tan, tan sencillo, este podría tomarse como un antecedente. Entonces, eh, lo mejor para mí es que se utilicen dibujos diferentes en la solicitud de patente que no incluyan características estéticas. Ok, la segunda pregunta es: Quisiera registrar un equipo de bombeo. Es una bomba de lodos de alta presión. ¿Cuál sería el procedimiento? En este caso, el procedimiento a seguir no es por diseño industrial. Eh, por como lo describe, yo creo que esto es más un invento, no es una, es una bomba de, de lodos. Entonces, en este caso, eh, lo mejor sería solicitarlo como una patente de invención. Si quiere tener más detalles, yo sugiero que escriba eh, al correo patenta robindecopy.go.p. Lo voy a poner en el chat. Es, ahí está patenta RobinDecopy.go.p para que le puedan indicar el procedimiento con respecto a la solicitud de una de una patente, porque en este caso es un invento. A ver, tercera pregunta. ¿Es posible solicitar estudio de antecedentes de diseño industrial previo a la solicitud de registro de, de registro industrial? Eh, sí, se puede eh, solicitar algo como esto, pero digamos que no es un documento oficial que otorga el INDECOPI, eh, como, eh, perdón, perdón. En el caso del diseño industrial, sí hay, sí hay. Se llama eh, solicitud de eh, certificado de antecedentes se llama. Certificado de antecedentes cuesta 136 soles eh, y lo que le van a entregar es los, los antecedentes de un diseño industrial, pero solamente los antecedentes nacionales de la base de datos de, de Perú. No va a incluir eh, una base de datos diferente, lo cual para el registro de diseños quizás no sea tan conveniente porque cuando se realice la, la búsqueda, sí se eh, tiene en cuenta bases de datos internacionales, pero el, el procedimiento existe. Pregunta 4 eh, nos dice, el hecho de presentar fotos en la solicitud de diseño industrial, ¿sería un antecedente si se decide presentar una solicitud de patente de modelo de utilidad y se podría denegar si se presenta luego la solicitud de patente? Eh, la respuesta es sí, porque eh, podría darse el caso en que el diseño revele eh, el invento sea tan sencillo que con, un simple, con una simple fotografía se pueda revelar eh, las características de, del invento. ¿no? Entonces, un examinador de patentes riguroso podría tomar ese diseño como un, un antecedente. Entonces, ahí su, sigo sugiriendo lo, lo mismo: que se utilicen figuras diferentes para la solicitud de diseño que, para las, que en la solicitud de patentes para así evitar el tema de. El tema de relacionado con, con que una solicitud sea, eh, digamos, le quite la novedad a la otra. O lo que se podría hacer, en otro caso, es solicitar una solicitud, presentar una solicitud divisional de la solicitud de, de modelo, en la cual, eh, digamos, eh, se pueda dividir solamente las... Eh, solamente la, la parte estética de, del producto. Eso po podría ser, digamos, es un caso eh, extremo, si es que ya solicitaste el, el, la patente incluyendo todos los diseños que ibas a, a el diseño estético que ibas a, a incluir también. Entonces podrías solicitar una divisional y esa patente divisional luego la puedes convertir a diseño a diseño industrial. Si, si, si se puede, es un poco tedioso, también eh, va a demorar más tiempo y por eso siempre es mejor estar ordenado desde el comienzo. Separar lo que es técnico en la solicitud de patente y lo que es estético en la solicitud de diseño. A ver, pregunta 5. ¿El diseño industrial es una solicitud de patente? No. Diseño industrial protege características estéticas, ornamentales. Y la solicitud de patente protege características técnicas, ¿no? Esa es la, la diferencia. Pregunta 6. Eh, Para registrar por marca tridimensional, ¿se tiene que haber conocido, tiene que ser conocido previamente en el mercado o no es necesario? Eh, en el caso del, de marca tridimensional y de todas las marcas, eh, no se pide que, el, que la marca sea nueva. Sí, en el caso del invento y del diseño, sí se pide que el diseño y el invento sea nuevo, que no haya sido divulgado. Y si es que lo has divulgado, te dan un, un plazo en el cual puedes registrarlo. Pero en el caso de la marca y la marca tridimensional, estos pueden haber sido divulgados previamente. No es necesario que, que la marca sea nueva. La única característica es eh, que sea distintiva, ¿no? que, que permita distinguir el producto dentro de los demás. Pregunta 7 ¿Otorgaría la marca tridimensional a una marca no muy conocida? Eh, la respuesta es que no. Ser conocido o no, eh, digamos, eh, tener un alcance que, que todas las personas conozcan tu, tu marca o no, eh, no es, eh, digamos, un requisito. El, requis, el único requisito que se analice en marca es que sea distintivo, que el producto pueda diferenciarse de otros o se pueda asociar el producto al a la, a la empresa a partir de, de un producto. ¿no? Y este ejemplo lo hablaba yo, eh, por ejemplo, en las botellas de yogur, que todas las botellas de yogur, si se dan cuenta, tienen una determinada, una forma parecida, incluso si son diferentes marcas. Entonces, si yo llevo una botella así similar, eh, con, como en una forma de yogur, a pesar de que sea algo diferente que las otras, eh, no, va a poder ser, eh, no voy a poder asociar esa botella a una marca. Entonces ahí es cuando no puedo solicitar como marca tridimensional y digamos que voy a tener muchas más posibilidades de solicitarlo por diseño industrial. ¿Sí? Eh, pregunta 7 o, no, o pregunta 8. ¿Es posible proteger una prenda de vestir a pesar que está en el mercado? Eh, sí, sí se puede proteger, pero hay, hay ciertos supuestos. La primera es que obviamente tú seas el diseñador. Si tú eres el diseñador y ya lo pusiste en el mercado, eh, puedes solicitar la, el registro de diseño. Y lo otro es que no haya pasado más de un año, porque si pasó más de un año, el, el diseño ya no se considera nuevo y no se puede eh, registrar. Pregunta nueve, ¿cómo puedo inscribirme al curso que van a dar sobre el cuidado del diseño o diseño gráfico, dice aquí? Eh, a ver, este no, es, este no es un curso, es una asistencia técnica para que puedas proteger tu diseño. Es decir, si tienes un diseño de un producto cualquiera, ¿no? Como puede ser calzado, mueble, eh, cualquier tipo de producto con una apariencia estética eh, interesante, diferente, el Indecopi tiene un programa que se llama el Programa de Protección de Diseños. Y ahí vas a poder eh, recibir asesoría técnica. Voy a dejar el enlace aquí en, en el chat. Muchas sí, gracias. Triple... Ah, perdón. Ah, perdón, faltaba un par de preguntas más. Ay, ay, gracias. Sí, el, el enlace es wwwpatentape slash ppd. Eh, ok, y, y esa sería, digamos, la, la respuesta a la última pregunta. Ingresas a ese enlace, www.patenta.pe, y vas a poder eh, inscribirte por ahí a la asesoría técnica. Ok, entonces. Eso es todo. Eh, más consultas las pueden realizar a patenta -robin -de -copy p. Muchas gracias, Elvis, por la atención de las preguntas. A continuación, le cedo la palabra a Luz para que pueda atender su consulta. Adelante, Luz. Estás silenciada, este. Ya, ahora sí. Sí, la pregunta es sobre cómo acceder al calor de soluciones de COVID? Si es posible, les voy a compartir pantalla para que eh, se pueda visualizar. Nosotros tenemos un buscador de resoluciones. Para ingresar a este, nada más ponemos en buscador Google Resoluciones Indecopy y va a cargar como primer resultado el buscador de resoluciones. Es una base de datos donde se cuelgan todas las resoluciones emitidas por el Indecopy eh, de todas las salas y de todas las comisiones. Entonces, sí, eh, dependiendo de qué comisión es, Hoy tampoco está cargando. No sé si de repente Katy podría cargar la página y compartir o en todo caso le dejamos solo el enlace. ¿no? Hace un momento estuvo cargando. Eh, es bastante sencillo de usar porque solamente eh, lo que tendría que restringir es si desea resoluciones emitidas por el tribunal, es decir, por las salas especializadas o por las comisiones del INDECOPI, creo que es mi internet o en todo caso no sé si Katy puedes probar a ver si tú sí puedes ingresar al buscador de resoluciones y, en todo caso, o también si gusta le dejo mi correo a la persona interesada y le puedo enviar un pequeño tutorial, mi correo es LDIAS arroba .p y para ayudarla con todo gusto a la persona que hizo la consulta. Porque sí, parece que es, es mi internet, no, no está cargando. Y hace un momento sí pude ingresar. En fin, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla, pero en todo caso, con gusto podemos ayudar a la persona que hizo la consulta de manera Luz. más si personalizada. Gusta, lo comparto. ¿Me, me, Pero, ¿me a, permites? A ver, a ver, vamos a ver sí. ah, eh, están solicitando el correo, es L Díaz de Luz Díaz ah, ahí está, mire, ¿ves? sí, creo que es mi internet Una vez que hacen clic en el buscador, aparece esta página Si desea acceder a las resoluciones del tribunal nada más que hacen clic a tribunal del INDECOPI Luego, de preferencia, ir a la opción de búsqueda avanzada. No sé, Katherine, si ¿sí puedes ingresar, por favor, al Tribunal del Indecopi. Allí el primer sí, icono. Claro. Ahí está. Perfecto. Y como quieres saber resoluciones por año, es mejor ir a la opción de búsqueda avanzada. Entonces, si está cargando la página? Sí, está cargando, pero lenta. Lenta, ¿no? O sí. no sé si es el servidor también institucional. También. Pero eh, como les decía, el correo es l.díaz@indecopy. Ahí, ahí ya lo están pasando, arroba, p. y con mucho gusto les vamos a apoyar en esa búsqueda y, y en cualquier herramienta que deseen también conocer un poco más nos podemos ayudar. Encantadas y muchas gracias por su pregunta. Sí, Pero no, esa es la página, digamos, no, no está carga, cargando, ¿no? Mil disculpas. Sí. Nos sentimos muchísimo. Creo que es el servidor en este caso. Nos ha jugado una mala pasada la tecnología, Olivia. Sí, la verdad Muy que bien. sí. Bueno, muchas gracias de todas maneras y encantada de, para cualquier ayuda que pueda necesitar. Antes de concluir con la actividad académica y proceder con el agradecimiento correspondiente a nuestros expositores, los invitamos a responder la encuesta que está siendo colocada en el chat del Zoom para que con sus sugerencias nos puedan apoyar a, a la Escuela Nacional del Indecopi a realizar nuevas actividades académicas o profundizar acerca de los intereses que tengan ustedes los participantes. Luego de ello, este... Quiero agradecer a Elvis Manco que nos apoya en constantemente en las actividades académicas que ejecutamos con, la, con nosotros y en su nombre a la Dirección de Inversiones y Nuevas Tecnologías que también siempre realiza actividades académicas para ciudadanos en general con el, el apoyo de, de la escuela. Para poder brindarles conocimiento acerca de la temática relacionada a invenciones y nuevas tecnologías. Asimismo, quiero agradecer a la expositora Luz Díaz, quien también, con el apoyo del Centro de Información y Documentación de la IDECOPI, siempre nos apoya en las actividades académicas que realizamos a lo largo de, de estos días y desde años anteriores. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Elvis. Asimismo, agradecer. A todos los participantes que nos están acompañando en esta actividad académica. Sin más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.